Bueno, y los extranjeros que permanezcan en Costa Rica más tiempo del autorizado por la Dirección General de Migración deberán cancelar $100 por cada mes vencido de estancia irregular. Si no cancelan la multa, se les prohibirá el ingreso por un plazo equivalente al triple de su permanencia sin permiso. Esta disposición tendrá vigencia a partir del 20 de abril, pues el 19 de este mes finaliza el decreto ejecutivo que aplazaba la implementación del cobro. Según Migración Costarricense, la multa o la sanción de tiempo no será impuesta únicamente a las personas que ingresen a ese país en calidad de no residentes, sino que se abarca a las personas extranjeras que posean una categoría migratoria de residencia temporal y categoría especial, y que en el momento de salir del país tengan un documento de identidad migratorio para extranjeros DIMEC vencido.